La proposició de llei sobre la reubicació íntegra dels treballadors i les treballadores de la Delegació Valenciana de Teletech Customer Service Spain, presentada pel grup parlamentari Esquerra Unida, número 30.864. Té la paraula per a la seva defensa per 15 minuts, que avui no anem mal de temps, la senyora López. Gràcies, senyora presidenta. Bien, esta proposición no de ley, aunque fue presentada el día 30 de julio, pues desgraciadamente, por los problemas que tenemos, que a la vista están hoy, pues para poder sustanciar de forma actualizada pues todas las iniciativas, pues está debatiendo o sustanciando en noviembre. Pues bien, esta proposición no de ley, desgraciadamente, ya no tiene toda la vigencia que tenía entonces, aunque evidentemente la cuestión de fondo sigue de plena vigencia. La empresa Teletech es una empresa con 1.500 personas, 1.500 trabajadores y trabajadoras en todo el Estado español, 610 personas en la delegación valenciana. Es una compañía que cotiza en bolsa en Nueva York desde 1996, está incluida en el Nasdaq y ha decidido pues poner fin a su presencia en el Estado español y concretamente en el País Valenciano, donde mantenía diversos convenios y contratos desde el año 2000. La empresa ha alegado que no obtenía todos los beneficios que estimaba oportunos y resulta que lo que ha hecho ha sido acabar con la relación, con la productividad aquí en nuestro Estado, pero sin embargo, ha podido abrir un centro en Costa Rica para desarrollar la misma tarea con más de 1.200 empleados. Con lo cual, pues podemos observar que lo que ha hecho Teletech es utilizar esa posibilidad y ese libre mercado que le permite, pues aquí decir que no tiene beneficios y poder llevarse la plantilla, o bueno, mejor dicho, llevarse la empresa a otro lado para tener una plantilla muchísimo más barata. Además, todo ello aderezado pues con que aquí tenemos una reforma laboral que lo que ha hecho ha sido beneficiar que este tipo de multinacionales, este tipo de grandes empresas, puedan todavía explotar con un mayor índice de plusvalía a los trabajadores y trabajadoras del Estado español y además despedir de forma mucho más barata y mucho más fácil, como hemos visto que han podido hacer. Ha roto su negociación con clientes como Movistar, Logitech o Vodafone, para la que prestaba servicio de atención al cliente. Vodafone tenía la intención de subrogar a la plantilla de Teletech a otra empresa del sector, pero la empresa se ha negado, ya que no estaba dispuesta a mantener las obligaciones que la cesión de trabajadores conllevaba. Pero es que esta empresa, además, prestaba servicio a la Generalitat Valenciana, que ha ido prorrogando el contrato del servicio de atención telefónica del Servef desde 2004 hasta el mes de mayo de 2012. La no renovación de este contrato ni la negociación de uno nuevo supone un hecho lamentable que en estos momentos de crisis sistémica tan grave, en la que tenemos ya pues prácticamente estamos cerca incluso de los 5 millones de parados en todo el Estado, ha hecho todavía agravarse más la situación de muchísimas familias. Por tanto, nosotros a lo que instábamos al Consejo y lo que hicimos patente a través de preguntas orales, de preguntas escritas, de una serie de cartas y de apoyo al comité de empresa de la compañía desde Esquerra Unida, era que íbamos a instar a una negociación de acuerdo con la empresa Teletech, en la que se incluyera la reubicación íntegra de la actual plantilla de 610 trabajadores y trabajadoras de la delegación valenciana mediante la subrogación o cualquier otra fórmula de las propias en el sector de las telecomunicaciones con el mantenimiento o mejora de sus condiciones laborales. Además, también pedíamos que se pusiera como condición en el pliego de condiciones administrativas y técnicas de la futura adjudicación del servicio de atención telefónica del Servef el mantenimiento de la plantilla de Teletech que hasta el mes de mayo trabajó ofreciendo este servicio. Pues bien, desgraciadamente, como ya les digo, esto no ha sucedido y nosotros, una de las preguntas que hacíamos en esas preguntas escritas que no han sido todavía sustanciadas por la Consellería, era que no entendemos cómo el Consejo, de acuerdo con sus competencias administrativas y su supuesta capacidad de liderazgo político, cómo había defendido los puestos de trabajo en la delegación de Valencia de la firma Teletech.
y no estamos pidiendo algo que no vaya a ir en coherencia con lo que la política del Partido Popular ha hecho, por ejemplo, en Toledo. En Toledo, incluso allí sus compañeros del Partido Popular, de acuerdo con la oposición que fue la que lo pidió, se unieron y han defendido la plantilla de 700 trabajadores que había en Toledo y han hecho que sean reubicados y han llegado a un acuerdo más o menos ventajoso dentro de la injusticia que supone que aquí las grandes empresas tengan vía libre para poder irse cuando quieran, a justificar lo que quieran, poder despedir de forma prácticamente gratis para esas empresas con esas magnitudes y con esas ganancias e irse a otro país en donde las condiciones laborales son todavía mucho más precarias que aquí. Pero bueno, todo llegará. También le preguntábamos al Consell qué pensaba hacer con el contrato que tenía adjudicado la empresa Teletec para cubrir el servicio de atención telefónica del Servef. Pues ya sabemos lo que hizo, esta pregunta era anterior a que conociéramos que se había roto ya el convenio de colaboración. Y además eso nos parece también bastante alarmante, porque resulta que, aparte de que los trabajadores se enteraron por la prensa de que iban a dejar sus puestos de trabajo, y ya después la empresa tuvo a bien mandar una carta en la que explicaban que en unos días iban a ir llegando cartas de despido a los trabajadores y trabajadoras, es que estamos hablando de que la atención telefónica del Servef sufrió unos momentos de total precariedad del servicio. Resulta que a partir del año 2004 la empresa TLT consiguió por medio del concurso público la contrata de servicio de atención telefónico del Servef. Se realizaron diversos contratos en 2008, después en 2011 y por fin en 2012, cuyo fin de contrato era el 30 de mayo. Se llegó a esa fecha sin ningún acuerdo porque parecía ser que es que TLT ya sabía que se iba a ir de España. Y el Servef se encontró con que el servicio se cerró. No habían pensado en la posibilidad de que esa empresa no quisiera negociar y no habían preparado el Consell un pliego nuevo para que pudiera salir a concurso y que otra empresa prestara el servicio. Así que se llegó al día 30 de mayo sin un acuerdo y sin pliego alguno de subrogación, con lo cual el servicio quedó completamente anulado. Según la página web del Servef, estaba temporalmente fuera de servicio. El día 1 de junio se colapsó el teléfono de servicios centrales del Servef, que no es gratuito, en la calle Navarro Reverter. Se dejaron de realizar las llamadas a los demandantes de comprobación de disponibilidad de la ocupación y de la formación. Se dejaron de atender las llamadas de información general del Servef, que están dirigidas a preguntar sobre subvenciones, fomento de empleo, ayudas, cursos, ofertas en publicidad, ofertas en Europa, múltiple información de la web, tareas extra como son comprobación de disponibilidad de jóvenes cooperantes, salario Jove, bolsa del Servef, y se dejó de hacer lo que dicho servicio realizaba. ¿Qué pasó con los trabajadores que atendían ese servicio? 45 agentes, 4 coordinadores y 2 supervisores, en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 10 de la noche, puesto que no se subrogó el servicio. Pasaron los que tenían un contrato por obra y servicio al paro, y los indefinidos fueron recolocados en la campaña de Vodafone y finalmente en la calle. Se prescindió ya de 22 agentes en 2010, hace 2 años, y el motivo que se alegó entonces fue una reducción del Fondo Social Europeo en un 30%, y se redujo la plantilla un 30%, como si el Servef solo se financiara a través de fondos europeos. Y mientras tanto, la Administración Autonómica, es decir, el Consell, ha cometido con los trabajadores del CAT un fraude de ley, porque se ha desprotegido a los trabajadores que hubieran sido contratados por la nueva empresa subrogadora y para los que tampoco se ha buscado una solución alternativa al paro, como parece ser que sí se ha hecho para los trabajadores de la Fundación Servicio Valenciano del Empleo, que a todas formas ahora mismo está también bastante en el aire y sobre eso también desde Esquerra Unida hemos presentado una proposición no de ley para saber qué es lo que piensan hacer con esos trabajadores que se encuentran en un limbo, en ese limbo en el que hay tantos valencianos y valencianas que no saben qué va a ser ni de su empleo ni de sus peticiones de resolución para la cuestión de la dependencia que trataremos después, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué ha solucionado el Servicio Valenciano de Empleo e Información? Pues contratar, a través de una empresa de trabajo temporal, a 5 personas de forma arbitraria y sin claros criterios objetivos, que atienden solo consultas de información general. En fin, la consellera Catalá dijo, cuando le acosaron los medios hace unos meses, que este cambio que había sufrido el Servef era una medida estudiada y de ahorro para la Generalitat. Fíjense si estaba estudiada
Fíjense si estaba estudiada, que estoy segura de que el personal de los centros del Servicio de Empleo se enteraron también en ese momento de que tenían que atender las llamadas, informar y dar citas. Dijo también que el nuevo mundo informático permitiría que los demandantes hicieran las gestiones en Internet. Vamos a ver. Toda la gente que llama al teléfono gratuito es porque no tiene Internet. Porque es que, aunque no lo crean desde la Consellería, hay muchísima gente en el País Valencia que, como no tiene prestación ni trabajo, no puede pagar a una compañía telefónica para tener conexión a Internet, y más aún los parados. Y además, se tenían que informar de dudas, prestaciones, plazos, ofertas de trabajo, cursos, ayudas, subvenciones, que le dieran una cita. Hay muchísimas cosas que no se pueden hacer por Internet. Pues bien, por todo ello, desde Esquerra Unida queríamos mantener esta proposición no de ley para denunciar lo que se debería de haber hecho, lo que debería haber hecho una administración que realmente velara por los trabajadores y trabajadoras de su territorio. Una administración que, en vez de ponerle en bandeja de plata a una multinacional que se pueda ir de nuestro territorio, hubiera luchado tanto como después luchan y se arrastran para ir a pedir a Eurovegas que todavía viniera aquí. Es una vergüenza que, cuando estamos hablando de que una gran empresa que tenía aquí a 700, prácticamente 700 personas trabajando en un momento de crisis tan brutal como el que estamos viviendo, en el que ustedes se dedican a hablar de planes de empleo sin que, ahora que tenemos los presupuestos 2013, haya una dotación presupuestaria, ustedes se crean que se pueden permitir el lujo de no hablar con esta compañía y, por lo menos, plantear a los trabajadores una salida digna, una subrogación. Que ustedes hubieran hecho algo por preocuparse por estos trabajadores y trabajadoras. 610 familias que se han ido a la calle. Y, por otra parte, un servicio desatendido también en el Servef. Un Servef que ustedes están desmantelando, vaciando de contenido, y se está convirtiendo en una simple oficina en la que va la gente a pedir los papeles para la prestación y para ir a ver si tienen algún problema burocrático, pero no para dar una política activa de empleo, de orientación laboral, de lo que son políticas activas de ayuda al desempleo, es decir, de ayuda a que puedan conseguir un trabajo y con ello una vida digna. Pues bien, esta es toda la situación de estas prácticamente 700 personas que se han quedado sin trabajo, sin que la Consellería haya hecho nada por impedirlo, mientras que para otras grandes multinacionales que no van a aportar objetivamente ningún tipo de productividad ni de cuestión positiva más que para unos cuantos bolsillos agradecidos, ustedes sí que tienen entonces muchísimas reuniones con muchísimos grandes empresarios, pero no para mantener 700 empleos o por lo menos para poder conseguir una transición, una subrogación, algo que les dé una viabilidad de futuro a estas 700 personas. Por tanto, este es el motivo de que nosotros mantengamos esta proposición no de ley, que en su momento todavía podríamos haber hecho que estos trabajadores tuvieran una salida digna por parte de este Consell a esa situación de desempleo a la que se veían abocados. Y, por otra parte, ese cese de la actividad de un servicio del Servef tan importante en este momento de crisis tan brutal. Así que esperamos que desde el Partido Popular, de alguna forma, asuman la responsabilidad que tienen contraída con estos trabajadores por su inacción, por su omisión, y esperemos que todavía podamos ver una salida positiva a esta situación y que puedan ustedes rectificar y darnos una salida a la situación. Muchas gracias. Gràcies, senyora López. Bé, ara, per a fixar posició, li tocaria al grup, perquè no hi ha esmenes presentades a aquesta proposició, li tocaria al grup Compromís, que per causes de força major no és que renuncie, però haurà de conformar-se aquest grup amb expressar la seva posició amb el vot. Per tant, ara tindrà la paraula per 10 minuts el representant del grup parlamentari socialista per a fixar posició. Muchas gracias, presidenta. En el mes de julio, unos 1.500 trabajadores de la empresa estadounidense Teletech se enteraban que la multinacional había decidido abandonar España, cerrando los 4 centros de nuestro país, el de Barcelona, el de Madrid, el de Toledo y el de Valencia. La empresa Teletech decide dejar España alegando una reducción de contratos y unas supuestas pérdidas para 2012 y 2013 que contrastan con los beneficios de 1.100 millones de dólares que obtuvo en 2011. Desgraciadamente, este ERE es un ejemplo más de la destrucción de empleo consecuencia de una reforma laboral impuesta por el Partido Popular y que los ciudadanos ya expresaron su rechazo en la huelga general del 29 de marzo. 610 valencianos y valencianas que se suman a las más de 700.000 personas desempleadas de nuestra comunidad.
cifras que tienen rostro humano y que expresan el drama familiar y personal que cada día crece ante la incapacidad del presidente Fabra de hacerles frente. El ERE de Teletec ha sido objeto de debate en otras instituciones de nuestra comunidad. Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación de Valencia presentaron sendas mociones instando a la Generalitat y al Gobierno de la Nación a buscar soluciones. El Grupo Popular en el Ayuntamiento rechazó la moción y en la Diputación la dejó sobre la mesa a petición del Grupo Popular. Hoy abordamos en estas Cortes el mismo problema, en un contexto distinto. Los centros están ya liquidados y los trabajadores en la calle, con unas indemnizaciones de 35 días por año trabajado para los indefinidos y de 21 días para los contratados por obra y servicio, y por desgracia, sin ningún tipo de apoyo por parte de la Administración. La petición de mediación que subyace en todas las mociones fueron rechazadas o aplazadas, y aquí, en la sede de la soberanía del pueblo valenciano, llega tarde. Cuando hablamos de la desafección de los ciudadanos con la política y nos sorprende que la clase política se sitúe en el tercer problema en las encuestas, hechos como el que nos ocupa no hace más que ahondar en esta realidad. Señorías, algo no estaremos haciendo bien cuando una PNL del 30 de julio que atiende a una llamada de auxilio de los ciudadanos se aborda 4 meses después y cuando la respuesta previsible es la del rechazo exclusivamente por el ejercicio del rodillo parlamentario. La Generalitat Valenciana una vez más demuestra que está fallando, que está haciendo dejación de sus competencias y que deja sin esperanza y sin defensa a aquellos que sufren en sus carnes los efectos del desempleo. Son competencia de la Generalitat Valenciana las políticas activas de empleo y la atención a los desempleados, competencia exclusiva conforme a nuestro Estatuto de Autonomía. Y aquí nos encontramos con que, además, uno de los afectados por las consecuencias de este ERE está en el Servicio de Atención Telefónica del Servef. Alrededor de 150 de los despedidos por Teletec cubrían el servicio de la línea 900. El Servef, principal organismo de atención a los desempleados, ha mantenido sus políticas prácticamente inalteradas desde hace más de 15 años. Sus líneas de acción han sido casi las mismas cuando la tasa de paro valenciano era del 8%, que ahora que supera el 25%. Y de las pocas cosas que habían cambiado en el Servef desde que ustedes están en el Gobierno, la línea 900 de atención a los desempleados, justo ahora, cuando más desempleados existen y mayor atención deberían recibir, se desmonta este servicio. Paradójico que cuando más se necesita la atención a los desempleados, se presente como logro el ahorro de 2 millones en el servicio de atención telefónica a los desempleados y se mantengan los presupuestos para el 2013 17 millones al aeropuerto de Castellón. La reducción del presupuesto del Servef es brutal. De 208 millones en 2012 a 105 para 2013. Sus prioridades, una vez más, no coinciden con las necesidades reales de los valencianos. Señoras y señores diputados del Partido Popular, desgraciadamente están sustentando a un presidente y a un gobierno que continúa dejando de hacer lo único importante y mantiene su dinámica de dilapidar el poco dinero público que queda. Unos fondos que deberían estar destinados a las partidas que ustedes más recortan, empleo y generación de economía productiva. Señorías, el Grupo Socialista va a votar a favor de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, porque los 600 trabajadores de Teletec que hoy están en la calle necesitan que sus instituciones hagan el máximo esfuerzo por encontrar una solución. Muchas gracias. Gràcies, senyor Sauquillo. Ara, per a fixar posició pel grup popular, té la paraula el senyor Castelló, també per 10 minuts. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que queríamos manifestar es que, lógicamente, compartimos la preocupación sobre la situación general del desempleo, en este caso sobre Teletec y la
el cierre prácticamente de la empresa, especialmente lo que afecta a nuestra comunidad, como es lógico. Pero también lo que queremos decir es que, aunque suponemos y no tenemos por qué dudarlo de la buena intención a la hora de presentar esta PNL y del apoyo de los grupos que lo están haciendo, nos parece que es, como ha reconocido la propia ponente por parte de Esquerra Unida, que ya no tiene toda la vigencia, sino más bien no tiene ninguna vigencia. O si vamos un poco más allá, carece por completo de sentido hoy estar debatiendo esto aquí, por mucho que al final lo que se trata también es de expresar la preocupación por una situación que, como digo, compartimos. Miren, estamos hablando, como ustedes decían antes, de más de 600 trabajadores. Y había una parte muy pequeña de esos trabajadores que son los que estaban integrados en el servicio de atención telefónica al Servef. La PNL que nos traen aquí habla ni más ni menos de negociar un acuerdo con la empresa Teletec que incluya la reubicación íntegra de la actual plantilla de 610 trabajadores. No les niego la buena intención, pero sí que les niego el que eso pueda ser ni medianamente pensable que se pueda llevar a cabo. Pero ni ahora ni en el mes de julio. Pero claro, al final resultaría que si la Generalitat tiene que hacerse cargo de todos los trabajadores afectados por ERES que hay en empresas de la Comunidad Valenciana, bueno, cerrábamos la persiana al día siguiente. La Generalitat lo que está haciendo es trabajar en la Dirección General de Empleo, en la Secretaría Autonómica, en coordinación con otras consejerías de forma transversal, en ver de qué forma en estos momentos de crisis podemos paliar esa situación de desempleo a través de ERES, salvando parte importante de la plantilla para mantener la continuidad de la empresa, que en este caso ha sido inviable, además, porque no era una competencia directa de la Generalitat, sino que al afectar a varias provincias, la competencia del ERE es de la Dirección General del Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con lo cual, bueno, ustedes pueden echar todos los trapos sucios y toda la basura sobre la sanidad, sobre un asunto que además no era ni tan siquiera su competencia. Niego la mayor cuando dicen que se ha hecho dejación de funciones, porque no es cierto. Porque a pesar de no ser competencia, ustedes dicen que presentan la proposición el día 30 de julio. Bueno, pues el director general de trabajo ya tuvo reuniones el 11 y el 17 de julio y más tarde el 10 de agosto con representantes de la empresa para tratar este tema. O sea, algunas semanas antes que ustedes, cosa que es lo normal y lo que sucede actualmente porque aunque no fuera una competencia sí que había una preocupación y de la misma forma 5 días antes de que ustedes presentaran esta PNL también una reunión del secretario autonómico con los representantes de los trabajadores que me consta, no solo política sino personalmente, que tienen una dedicación a este asunto en cuerpo y alma y que se esfuerzan todos los días para que los efectos y el azote de la crisis sea la menor posible sobre los trabajadores de la Comunidad Valenciana y sobre las empresas que tenemos aquí instauradas. Bueno, cuando nos piden poner como condición en el pliego de condiciones administrativas y técnicas de la futura adjudicación del servicio de atención telefónica del Servef el mantenimiento de la plantilla de Teletec, que hasta mayo ofrecía ese servicio, ustedes incurren, cuando les parece y cuando no les parece, en contradicciones. Porque, ¿qué está pidiendo al Consell Esquerra Unida? ¿Que privatice de nuevo el servicio? ¿Que vuelva a sacarlo a licitación para que se lo quede una empresa privada? ¿Porque parece que los funcionarios del Servef lo hacen mal? ¿Realmente es así? ¿Realmente es así? ¿No tenemos la plantilla suficiente para hacer frente a esto? ¿Quiere usted que lo privaticemos nuevamente el servicio? Y que además pongamos una condición, un requisito, cuya legalidad es más que dudosa. Es más que dudosa. Claro, yo creo que estaría bien que se aclararan, ¿no? Y que me expliquen por qué los funcionarios del Servef son incapaces de poder prestar este servicio y por qué tienen esa intención de volver a privatizar el servicio y que ustedes lo hacen además sin calcular absolutamente nada, ni la viabilidad, ni el coste, ni la necesidad del servicio. O sea, ¿con qué informes cuentan ustedes para decidir que se privatice este servicio? Con ninguno, con ninguno.
¿Cuál es el servicio definitivo que hay que prestar? ¿Cuál es el coste? De los 610, ¿cuánto nos quedamos? ¿500? ¿80? ¿50? Claro, es que, de verdad, me parece de una falta, voy a decir, de rigor, por ser benévolo, tremenda, y que no tiene ningún sentido, y que además es sumamente incoherente con los posicionamientos que mantienen ustedes en otras instancias. Como les decía antes, no es que porque esto correspondiera a la Dirección General de Empleo, la Generalitat y la Secretaría Autonómica y la Dirección General se han apartado, sino que han estado trabajando junto con la empresa y junto con los trabajadores para alcanzar un acuerdo que, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, finalmente se alcanzó en unos términos que para sí quisieran algunos trabajadores de algunas organizaciones sindicales que se han visto envueltas en estas cuestiones o de algunos partidos políticos que se han visto envueltas en estas cuestiones, que para nada son deseables, porque a nosotros lo que nos hubiera gustado sería que se hubieran podido mantener todos y cada uno de los empleos, pero que al final todo esto concluyó con el ERE al que se hacía alusión de mitad de agosto, en el que se establecieron todas las condiciones junto a los trabajadores, y digo junto a los trabajadores porque tanto los asuntos que referían a la extinción colectiva de contratos, como las indemnizaciones, como los contratos temporales, a los trabajadores en excedencia, al convenio especial para mayores de 55 años y a la propia comisión de seguimiento fueron suscritas por los representantes sindicales y por la parte sindical. Con lo cual, poco más nos queda hacer ahí. Ojalá todo esto tenga una solución de futuro, pero realmente nosotros pensamos que la solución de futuro nunca va a ser la que nos propone sin ningún estudio de viabilidad, con un tema jurídico más que dudoso, sin ningún estudio económico ni necesidades del servicio, que es lo que propone Esquerra Unida sobre la privatización de nuevo del servicio, sin tener ningún dato que lo pueda adverar en ese sentido. Finalmente, comentar que, a uno se le ponen los pelos de punta cuando escucha a otros hablar del desastre que es el desempleo desde que está el presidente Fabra o desde que está Rajoy, ¿no? Porque realmente cuando el Gobierno de Nación llega a la presidencia del Gobierno, pues lo hace con una situación en la que había en España 5.300.000 parados, y lo hace en una situación en la que los ERES ya hacía mucho tiempo que estaban funcionando. El que el mirar para otro lado no funcionó y el que se generó un desempleo como nunca se había visto, cuyas consecuencias sobre la no política sobre el empleo seguimos pagando hoy. Todo el mundo sabe que un medicamento no hace efectos a los 30 segundos y que las medidas que se han puesto en marcha por el Gobierno de Nación, todos tenemos la esperanza, y creo que debemos ser todos, de que den su fruto, pero nadie puede esperar que a los 30 segundos, sino que tienen que dar su fruto con el paso del tiempo y con otras reformas que se están poniendo en funcionamiento. Insistir, decir que vamos a votar en contra la PNL, basándonos en primer lugar en lo que ha dicho la propia ponente de que ya no tiene toda su vigencia, porque nosotros pensamos que carece sentido hoy en día, que lamentamos esa situación, pero que en cualquier caso el punto 2 de la propuesta, igualmente el punto primero, todo lo que no sea el lamentar la situación y el apoyo a que estas situaciones no se vuelvan a dar, pues parece que carece de sentido, y el texto literal de la propuesta de resolución, vamos, está no solo desfasado, sino que no tiene ningún sustento fáctico, ni jurídico, ni económico, y la hace inviable, y por eso nuestro grupo la votará en contra. Nada más, presidenta, gracias. Gracias, señor Castelló. A més, efecte informatiu, dir que això va ser presentat el 30 de juliol i no es va poder debatre abans per falta de publicació i després per diverses contingències que les seves senyories coneixen. Per a rèplica té la paraula la senyora López per 5 minuts. Gracias, señora presidenta. Bien, me parece bastante grave, bueno, no me parece grave, me parece esclarecedor que el Partido Popular diga que hoy carece de sentido denunciar la pérdida de trabajo de 610 personas residentes en el territorio valenciano.
Cuando usted dice que es que son muy pocos los del SERVEF, pues mire, sí, son muy pocos. ¿Y sabe por qué son muy pocos? Porque ustedes están cargando el SERVEF. Porque ustedes están cargando las políticas activas de empleo. Porque ustedes en los presupuestos de la Generalitat para el 2013 hacen que caiga en un 47% el presupuesto para el SERVEF, en plena crisis en la que tenemos más de 700.000 personas en el paro. Por supuesto que tiene vigencia, toda la vigencia, denunciar la pérdida de trabajo de 610 trabajadores. Cuando usted me dice que las medicinas que está poniendo en práctica el Gobierno se verán dentro de poco, no, es que las medidas que está poniendo en práctica el Gobierno son estas. Las medidas que está poniendo en práctica el Gobierno son las que benefician a que grandes empresas puedan hacer lo que les da la gana y que 610 trabajadores se vayan con una mano delante y otra detrás. Y si han conseguido de alguna forma una mejora de ese despido, ha sido gracias a que existen los agentes sociales, gracias a que, a pesar de que ustedes se los quieran cargar con todas sus fuerzas, los sindicatos siguen ahí y han podido negociar unas condiciones de extinción de empleo medianamente dignas y evidentemente fuera de lo que establecían los márgenes de la reforma laboral que ustedes aprobaron. Por otra parte, cuando usted me dice que yo estoy incurriendo en un error, pues mire, yo lo lamento muchísimo, ¿eh? Lo lamento muchísimo, pero usted no ha entendido absolutamente nada de la proposición no de ley. No ha sabido leer que el punto número 2, cuando yo hablo de poner como condición en el pliego de condiciones administrativas y técnicas de la futura adjudicación del servicio de atención telefónica del SERVEF, el mantenimiento de la plantilla de TLT que se dedicaba a lo del SERVEF, no los 610 trabajadores y trabajadoras. Cuando usted me dice que estoy incurriendo en una falta, pues mire, le voy a leer que resulta que en el artículo 18 del nuevo convenio que salió el 27 de julio establece: el cambio de empresa de contact center en la prestación de servicios a terceros, cuando finalice la campaña o servicio contratado como consecuencia de la extinción del contrato mercantil que lo fundamentaba y la empresa principal volviera a sacar a concurso otra de características similares o semejantes a la finalizada, la empresa contratista de contact center, si fuera distinta a aquella que tuvo adjudicada la anterior campaña, se verá obligada a incorporar a todo el personal de la plantilla correspondiente a la campaña o servicio, contratar a los trabajadores que han de integrar la nueva plantilla conforme a los siguientes criterios: que se ejecute la campaña en plataforma interna, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando ustedes me hablan de que estoy incurriendo yo en una falta, lo que están haciendo es ustedes incurrir en una total desinformación de lo que establecía ya el convenio. Con lo cual, esto sí que es de obligado cumplimiento. Y esto lo tienen que tener ustedes en cuenta a la hora del nuevo pliego del SERVEF, que ustedes no tenían ni preparado, porque no tenían ni idea de que la empresa se iba, porque ni siquiera se habían sentado a negociar con ella. Y dejaron desprotegidos no solamente a los trabajadores que se dedicaban de ello en el SERVEF, sino a toda la gente que necesitaba del servicio del SERVEF, y que durante esos días no lo tuvieron en práctica. Miren, ustedes en el Partido Popular lo que están haciendo constantemente es todavía más adelgazar a la administración pública, y por supuesto que no se van a preocupar por este ERE. Es que ustedes se tienen que preocupar primero de todos los ERES que están ustedes poniendo en práctica en la administración pública. Ustedes constantemente y día tras día están haciendo que los ERES sean prácticamente la agenda política de estas Cortes, porque desgraciadamente ustedes están abocando a la desprotección social y al paro a cientos y cientos de personas, por no decir miles, que conformaban la Administración Pública Valenciana. Y evidentemente que yo, cuando le digo que tienen que readmitir a esas personas, subrogarlas o establecer unas condiciones justas y que no se vayan a 610 personas a la calle, evidentemente de lo que estoy hablando no es de privatizar, sino que estoy hablando de racionalizar, pero evidentemente racionalizar no significa que ustedes permitan a través de sus medidas legislativas el todo para las empresas privadas, para las grandes empresas privadas, y sin embargo para los trabajadores y trabajadoras del territorio valenciano, ustedes no sean una administración responsable que se siente a negociar con esas grandes empresas que lo que hacen es destruir empleo, porque ustedes también lo están destruyendo. Y constantemente, y es su única política, parece que es su única política clara. Porque en el resto, no es que sea una política clara, es que es fantasma. ¿Qué política de empleo van ustedes a emprender a través de los presupuestos del 2013? ¿Qué política de empleo, si ya le he dicho, que ustedes reducen prácticamente al 50% el presupuesto del SERVEF? Si ustedes van a aprobar un decreto para todavía más reducir y adelgazar la administración pública, es decir, acabar con todo, con lo que garantiza derechos sociales de la ciudadanía. Por tanto, desde Esquerra Unida, evidentemente,
lamentar que ustedes crean que hoy no es vigente el denunciar que 610 personas se vayan a la calle y que ustedes no quieran cumplir con la responsabilidad contravenida a través de esos servicios que esas personas tenían realizaban en el SERVEF. Gracias. Gracias, señora López. Para la réplica te la palabra el señor Castillo. Por sí mismo. Gracias, presidenta. No tergiverse nuestras palabras. Yo no he dicho lo que usted ha dicho que he dicho. O sea, usted puede decir lo que quiera, pero por favor no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho en absoluto, porque si se fija he dicho absolutamente lo contrario. Es decir, que éramos los primeros que lamentábamos la situación general y la situación que se había dado en esta empresa. Al final me va a hacer usted cambiar de impresión y voy a pensar que no es bien intencionada su PNL, pero no me ha hecho cambiar todavía. Nosotros hemos de comentarle que lo que dice en su PNL es algo que está fuera de sentido. Cuando usted dice negociar un acuerdo con la empresa Teletech Customer Services Spain SL, en el que se incluya la reubicación íntegra de la actual plantilla de 610 trabajadores, ¿usted de verdad, usted piensa que hay una administración pública que puede lograr eso? ¿De verdad lo piensa usted? O sea, ¿de verdad cree que en un expediente en el que tiene que ver con la Dirección General de Empleo del Ministerio de la Generalitat puede entrar ahí y hacer eso? O sea, yo lo que le aseguro a usted es que las personas que están al frente de la Secretaría Autonómica y Dirección General de Empleo y la propia consellera están tremendamente volcadas con esto. De hecho, en el tema de ERES, de los que son competencia en la Comunidad Valenciana, están sacando un nivel de éxito muy importante y están manteniendo muchas plantillas a flote gracias a prejubilaciones o jubilaciones anticipadas en las que se está logrando, con la ayuda tanto del Ministerio como de la empresa, como de la propia Generalitat que se dan a esa jubilación anticipada, mantener más del 90% de los puestos de trabajo que están envueltos en temas de ERE. Y eso es gestión, y eso es invertir, y eso es poner euros sobre la mesa para el mantenimiento de nuestras empresas que están pasando dificultades. Eso es lo que hace. Por otro lado, decirle que me ha leído usted un párrafo que no he entendido muy bien, lo siento, quizá haya sido culpa mía. Pero también le digo que el artículo 120 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dice que esa sucesión solo se puede dar cuando venga impuesto por el convenio del sector. Y que además se tiene que dar una situación, como usted entenderá, en que haya una continuidad en la prestación del servicio. Que, como bien he dicho, no existía ninguna comunicación a la Generalitat, con lo cual aquel contrato de un día para otro quedó resuelto. Y que esa continuidad difícilmente se va a poder dar, sino de forma absolutamente imposible. Ojalá se pudiera haber hecho de esa forma, pero creo que en estas circunstancias es legalmente imposible. Pasemos al punto segundo. Vale. Después de pedir en el punto primero que se reubique íntegramente a 610 trabajadores, que no está mal como buenismo, si les parece muy bien, pero miren, ustedes están aquí para muchas veces para decir lo que quiere escuchar la gente, y nosotros estamos aquí para ponerle sentido común y ponerle realismo a los hechos. Usted sabe exactamente igual que yo que no se puede en ninguna circunstancia reubicar 610 trabajadores pactándole a la Generalitat con esta empresa. Eso es imposible. Y a los hechos me remito porque más esfuerzo no se ha podido poner por parte de la Generalitat. Dicen, mediante la subrogación o cualquier otra fórmula de las propias en el sector de las telecomunicaciones. Vuelve a hablar otra vez de la subrogación. Está claro lo que dice en el párrafo segundo. Pero en el párrafo primero habla de la subrogación para los 610. Lo cual no tiene sentido. Es una barbaridad, si me permite que lo explique de esa forma. Y si no, pues le diré que está fuera de la realidad y retiro lo de la barbaridad. Pero desde luego no tiene ningún fundamento. La subrogación o cualquier otra fórmula de las propias en el sector de las telecomunicaciones. Como por ejemplo... Vale. En el punto segundo, poner como condición, en el primero, condiciones administrativas y técnicas, que en la futura adjudicación, le he dicho que hay un corte en la prestación de ese servicio y que no se puede hacer de esa forma. ¿Quién está prestando ahora el servicio, señora López? Que lo ha dicho usted antes, lo está prestando la propia Generalitat a través de sus funcionarios del SERVEF, con lo cual no se puede hablar de intentar subrogar en la contratación una nueva empresa de trabajadores que ya han desaparecido y que ya no están prestando ese servicio. Y finalmente decirle que, mire, yo de verdad, cuando les escucho a ustedes hablar
que la política de este gobierno es la de destruir empleo y que lo hacemos de una forma casi metódica y tal. En serio, o sea, no sé cómo se pueden decir esas cosas con un mínimo rigor, ¿no? Yo creo que no hay ningún gobierno en el mundo, por muy loco que pudiera estar, que lo que quiera es que se destruya empleo, ¿no? Digo yo. O sea, las circunstancias son las que son. Una parte bien heredada, otra parte no bien heredada. Se están tomando reformas y lo que quiere el gobierno valenciano, le aseguro que es volver a la senda de creación de empleo, a la senda de las nuevas inversiones de empresas en nuestro territorio, y que para eso es para lo que pelea todos los días. Lo que les pido es que cuando haya alguna cuestión empresarial o cuando haya un nuevo servicio a prestar por empresas en Valencia, no le pongan pegas, por favor. Nada más, presidenta, gracias. Gràcies, senyor Castelló. Acabat el debat, anem a passar a votació. Vots a favor de la proposta que acabem de debatre? 7. Vots en contra? 8. Pues queda rebutjada la proposta.